El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, llamó a los países de todo el mundo a mejorar las prácticas de higiene de manos con la finalidad de ayudar a prevenir la transmisión del COVID-19. Asimismo, en el marco del Día de la Higiene de Manos, que se conmemora este 5 de mayo, instó a promover el acceso universal a las estaciones públicas de higiene, así como el suministro de agua y el saneamiento en los centros de salud. Agregó que este día es un recordatorio de que millones de personas a nivel mundial no pueden realizar esta práctica debido a que menos de 2/3 de las instalaciones médicas están equipadas con estaciones de higiene y 3.000 millones de habitantes carecen de agua y jabón en sus hogares. Finalmente, resaltó que tanto para los trabajadores de la salud como para el resto de la población, el simple acto de lavarse las manos puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Además, es una de las medidas de salud pública más importantes para protegernos contra COVID-19.